Hola, ¿qué tal? Yo soy Salvador Ladaga. Yo soy Vincent Vega. Y juntos estamos aquí para llevarles el programa número 94 de Extended B, este podcast semanal donde hablamos de tecnología, gadgets, videojuegos, cultura digital. No es cierto, güey, hablamos de lo que al público se le dé la gana realmente, gracias al moderator. Realmente ustedes producen este programa desde hace ya 4 semanas. Recuerden, ustedes pueden votar todos los temas que hablamos en este programa en nuestro sitio de internet www.ladaga.com, donde pueden encontrar una sección llamada Moderator, que lo único que hace es llevarlos a un Google Moderator del programa. Y pues bueno, ahí en esa sección ustedes pueden no nada más votar notas, sino también sugerir las notas de las cuales quieren que hablemos. Y este es el tercer programa, amigo, que hacemos con el orden puramente de las notas, puramente de lo que ustedes votaron y de lo que a ustedes les interesa, por alguna razón que seguimos desconociendo después de 7 años, escuchar nuestra opinión. Entonces, pues bueno, recuerden que me pueden seguir en @salvadorlad en Twitter. Me pueden seguir en ivincent-vega. Pueden seguir también a la cuenta oficial de Extended B, la cuenta oficial donde una serie de colaboradores del portal tuiteamos al respecto de estas temáticas y también damos soporte técnico, organizamos fiestas, etcétera, etcétera, despedidas de soltero, fiestas infantiles con Wozniak, eso también, etcétera, etcétera, etcétera. Que la cuenta de Twitter es @extendedb. Tan difícil que se me olvidó. Y también nos pueden escribir a podcast@ladaga.com. Correcto. Y no se olviden de visitar nuestro sitio de internet, como ya se los dije, ladaga.com, donde estamos interactuando con ustedes, no nada más con el moderator, sino también nos pueden ver todos los sábados a las 9 de la noche, tiempo Ciudad de México, en el portal ladaga.com/live. Ahí estamos transmitiendo en vivo todos los sábados a las 9 de la noche. Nos va a dar mucho gusto verlos aquí en vivo. Y creo que yo no me había metido al chat. Ah, ya veo que tú ya, y que ya estás ahí moderando. Sí. Pero yo no había hecho nada. Nada. Nada, pero bueno, ya estoy. Gracias a todos los que se están conectando. Sí, a todos los que se empiezan a tuitear, a todos los que ya están en el chat. Y bueno, amigo, pues vamos dándole porque traemos, bueno, no traemos, nos mandaron y sugerimos también una serie de notas bastante grandes. De hecho, quiero agradecer, tienes por ahí abierto, aquí está el moderator. Quiero agradecer los 37 votos en 10 temas que se lograron esta semana en todas las temáticas que a ustedes les interesaron. Entonces, muchísimas gracias a esas 37 personas que votaron. Muchas, muchas gracias. Bueno, amigo, vámonos con la primera nota, con la que quedó en primer lugar overall. No estoy hablando de un jean con tirantes, no, ese es un overall. Este es sobre todas las cosas. Sí, por favor. Pues bueno, vamos a empezar con las notas, amigo. Esta primera nota me da mucho gusto. Voy invicto, 3 semanas continuas. Propuse una nota que quedó en primer lugar. Esta la subí yo y la votaron un chorro de veces, de tal manera que quedó en primer lugar. Señores y señores, la nota la postea el señor... ¿La nota de tu marín favorito? De mi marín favorito de los Estados Unidos. El señor Mike Elgin pone en su... Bueno, realmente lo vi en su timeline de Twitter. Y después entré a su sitio y su sitio llegaba al sitio de internet.com, este portal de noticias que derivó PC World. Y pues bueno, Mike Elgin, este marín que seguimos desde hace muchos años, lo pueden seguir en su blog oficial que es therawfeed.com. Y pues bueno, Mike Elgin se caracteriza por hacer unos posts bien, bien interesantes, amigo. Y este post a mí no me pudo llamar más la atención porque es algo que yo le he venido diciendo, no nada más a ustedes, queridos viewers, sino a prácticamente todos mis clientes. Ha habido inclusive, te soy bien franco, ha habido clientes con los que esto me ha generado problemáticas. Era muy sencillo y déjame dar el título de la nota para que veas por dónde voy. Por favor. El Dirty Little Secret de Facebook, o sea, el pequeño sucio secreto de Facebook que no sirve para hacer negocios. Así se titula la nota. Es una nota un poco boluda por parte de Mike Elgin, un título muy boludo por parte de Mike Elgin. Yo llevo
3 años, amigo, cuando llegas a dar consultoría al tipo de clientes a los que yo doy consultoría, por lo general llegas y hay un fenómeno que llegas a darles una asesoría de marketing, empezamos a ver la parte de cómo va a ser su publicidad online. Y una de las primeras cosas que dicen es, puta, qué chingón, nos están empezando a asesorar en e-marketing, vamos a tener publicidad en internet, vamos a empezar a hacer cosas en internet con este chavo de la internet. Y una de las primeras cosas que me dicen es, a huevo, tenemos que estar en Facebook, ¿no? Y mi reacción durante los últimos años ha sido, no. O el preguntar, bueno, pero ¿por qué creen que tiene? Había funcionado mucho ese argumento los últimos 3 años, pero ya el último año, la verdad, ya no me funcionó. Porque inclusive ya los clientes ya me volteaban a ver encabronados. O sea, ya no. O sea, imagínate que los 3 primeros años, cuando yo hacía este argumento de ¿tienes que estar en Facebook? Primero vamos a medir con Analytics, vamos a ver todo tu tráfico, vamos a hacer una microsegmentación de mercado y vamos a ver si realmente tienes que estar en Facebook. Y me veían como si yo fuera un pinche gurú, güey. O sea, se me quedaban así como que, Pero el último año, güey, ya no me funcionaba. Inclusive ya hasta generaba yo cierta agresividad por parte de algunos clientes. Así como que, ¿tienes que estar en Facebook? Y ya las respuestas de los clientes, ¡a huevo! Pues todo el mundo está en Facebook. O sea, ya inclusive con ese dejo de autoridad, ¿no? Por algo que tú y yo platicábamos el programa pasado. Todo mundo está en Facebook, ¿no? Y el hecho de que todo mundo esté en Facebook, menos tú, el hecho de que todo mundo esté en Facebook, empiezan a ser como aquellas frases de la Wikipedia, güey, de que si la Wikipedia no tenía un artículo al respecto, no existía, ¿no? Entonces, prácticamente hoy en día, si no estás en Facebook, no existes. Ah, bueno. Muy cuestionable. Ahora, este artículo lo tagué porque de verdad, hermano, me sirve tanto. Es más, güey, quiero que sepas que se lo mandé a 10 clientes. O sea, lo subí al moderator. pero se lo mandé como a 10 clientes así de... les mando este artículo para que lo lean. Es muy interesante sobre la última vez que me mentaron la madre. Pero bueno. Entonces, bueno, ya. Entro a la reseña del artículo, amigo. Por favor. Pues nada, resulta ser que no... Sale un estudio basado en un censo poblacional que se hace en Facebook, donde obviamente, como tú sabes, Facebook no abre sus analytics. O sea, los únicos analíticos que te dan son cuando tú abres una página de fans y esa página de fans te está mandando un correo semanalmente con los analíticos, pero son unos analíticos muy limitados. Bueno, de hecho, también te envía cómo se comporta tu página. Por eso, te manda todos los analytics. O sea, cuánta gente visitó tu página. Visitó, o sea, cuántos pusieron en tu muro. Te maneja una estadística de si vas a la baja, si vas a la alta. Digamos que son las variables comunes de cualquier web analytics, sea Google Analytics, sea Omniture, sea Comscore, lo que me digas. Facebook te manda como una versión de juguete de los analytics. La verdad, güey, o sea, te manda 8 variables, güey. O sea, page views, unique visitors, post, etcétera, ¿no? New fans, etcétera. Entonces, realmente te manda una versión de juguete. Imagínate la cantidad de analytics que tiene Facebook, ¿no? Obviamente no abre esos analytics. Ahora, organismos como Comscore pueden hacer traqueo no de los analytics internos del tráfico del sitio, sino mediante unos agentes que instalan, a la gente le regalan software a cambio de volverse una especie de sensor de Ibope. Entonces Comscore puede medir todo el flujo externo, fuera de los analytics de Facebook. Pero a fin de cuentas también resulta una estimación, porque tienes una muestra pequeña del mercado y en base a eso modelas cómo crees que se está comportando. O sea, tampoco yo le daría así 100% de fidelidad. No, güey, pero tienen, ingeniería no es la única ciencia, güey. O sea, hay una serie de güeyes de probabilidad estadística muy cabrones, güey, que con muestras pequeñas tienen ya algoritmos de predicción que con una muestra, por pequeña que sea, pueden generar un gran censo. Ahora, al final del día, lo que habla esto es de que Facebook cometió un pequeño error en el mapa de navegación de la red social que evita que la gente llegue a las páginas de fans de las marcas que quieres visitar. Entonces, solo... Pero es que, bueno, por lo que yo entendí en la nota, ese evita
es muy entre comillas, o sea, va muy de la mano si tú tienes una cuenta pagada o no. No, inclusive lo que sostiene el artículo es que el censo va más allá. Mide inclusive las páginas de aquellos que están pagando ampliamente publicidad. Por eso se lo mandé a mis clientes, güey, porque no nada más mide cuentas. Por ejemplo, en Extended Bee creo que tenemos el caso más obvio que hay al respecto de este tema. Tenemos una página de fans y tenemos un perfil, que de hecho el perfil está mal, güey, porque los perfiles son para personas físicas y las páginas son para empresas, organizaciones, agrupaciones, etcétera. Pero como tal, no tenemos, no hay ninguna red social en la que tengamos mayor éxito con Extended Bee que con el perfil de Facebook, pero el perfil como persona. De hecho, los analytics del perfil como persona de Extended Bee son mucho más elevados que el de Twitter, que el de la página de Facebook, etcétera. Entonces, quiere decir que justamente lo que dice el artículo es eso. La gente no presta atención a las páginas de Facebook. El problema es que el 80% de la publicidad de Facebook está costeada en las páginas de Facebook. Entonces, pues nada, resulta ser que se hace una declaración por parte de estos tipos de censores donde dicen que ni siquiera el 3% de la población total de Facebook es afectada por la mercadotecnia de las páginas de Facebook. Güey, ni siquiera el 3%. Pero el pedo es de que todos estos organismos de medición que se juntaron para medir este pedo, lo declaran públicamente, lo dicen a la prensa, Mike Elgan está muy metido en esto, lo dicen a la prensa y lo anteponen a Facebook. Dicen, güey, o sea, bring it on, o sea, yo te estoy diciendo que está pasando esto. Te estoy diciendo que el 80% de tu fortuna, de tu revenue que generas anualmente, está entrando por una madre que ni siquiera el 3% de tu población presta atención. Entonces no sirve, es una basura, estás vendiendo espejitos, cabrón. Entonces a lo que va la prensa es decir, a ver, güey, aquí están los analíticos, aquí está cómo lo determinamos, dinos que no. Dinos que hicimos mal. Dinos que no. Y la respuesta de Facebook es sin comentarios. O sea, güey, si estás de acuerdo que si Facebook tuviera con qué defenderse, les diría sí, pero con la mano en la cintura, miren, pendejos, cállense los hocicos. Aquí están los números, váyanse a la verga. No, güey, no ha respondido. Y pues bueno, el dirty little secret, pues señores, si ustedes piensan que están haciendo toda la publicidad del mundo con una página de Facebook, la recomendación, pues no de este programa, sino de toda la asociación de PC World, internet.com, Datamation, etcétera, 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 pues es de que en vez de estar con una página de Facebook, hagan un perfil de Facebook y les va a servir más, o al menos van a tener un mayor awareness de su marca con un perfil que con una página de Facebook. ¿Qué opinas, amigo? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con el algoritmo. O sea, de hecho, por aquí también te lo menciona. O sea, creo que en este afán de tener, también los algoritmos de Google son secretos y todo, pero yo creo que algo tiene de extraño el algoritmo desde el punto de vista que te está mostrando desfasadas las publicaciones que estás haciendo y que no le están llegando a todo mundo. Entonces, okay. Vamos, a lo mejor podría ser negocio, podría funcionar, pero el problema viene del algoritmo que está presentando los mensajes, güey. Güey, tan sí funciona que ahí tienes a Google AdWords que, por más que la gente lo satanice, yo ya me cansé y sigo viéndolo aquí en México, me sigo topando y topando y topando con cada agencia, pequeña y grande, de gente que como no sabe y no comprende Google AdWords, lo descalifica. Ah, no, es que esa mamada no sirve en México. Y es que en México nadie le hace caso a los AdWords. Y me voy a hacer publicidad, perdón, lo voy a ocupar de plataforma, pero es de lo que vivo. Si ustedes están viendo este programa y dicen, yo no he invertido en Google AdWords porque todo el mundo me ha dicho que no sirve y que en México nadie compra a través de Google AdWords, yo personalmente he logrado tener casos de éxito donde tengo el 30% total, así total, de una empresa, directamente y medido, que vienen desde AdWords, desde Google AdWords. Entonces, yo más bien siento que es que las agencias mexicanas luego no lo comprenden, no ven o no lo saben trabajar,
Y es muy fácil para ellos llegar y como no lo conocen, descalificarlo, güey. Decían, esa mamada no sirve. Yo opino igual que tú. Creo que si corrigen el mapa de navegación, si corrigen la prioridad de navegación de las páginas de Facebook ante los perfiles de Facebook, se puede lograr algo muy bueno. Yo, ¿sabes qué? Comparando el tipo de publicidad me caga de Facebook. Que, por ejemplo, me dedico a hacer publicidad de escuelas en su mayoría. Subo la página de Facebook de una universidad y de los anuncios de Facebook, como detecta que la temática de la página es de educación, me puede poner un anuncio de un competidor directo de esa universidad. Y obviamente mi cliente me dice, güey, quita esa mamada. No puedo. Sin embargo, en Google AdWords sí puedes decirle que no te quieres anunciar o que no quieres recibir anuncios de competidores directos. Hasta donde yo me quedé, es una propiedad que Facebook no tiene, ¿no? Sí, no, de hecho creo que no la tiene y sí creo que es lo que más le está doliendo. Eso y la cantidad de impresiones que está mandando por persona. Que son un chingo. Sí. Te hartas de ver publicidad en Facebook, güey. Llega un punto, güey, en que tienes 30,000, bueno, o sea, no sé, digo un número estúpido, 100,000 impresiones y el 3% lo está pelando, güey. A ver, güey. ¿Cuánto? Es que, ¿sabes qué? Me quedé pensando que al final, ahorita que dijiste el algoritmo, al final del día, pues todo el motor de publicidad de Google funciona con el algoritmo de búsqueda de Google. O sea, están relacionados. Están relacionados, vaya. Digamos, la vaca sagrada. De hecho, está incorporado desde el punto en que tú haces una búsqueda. Sí. Y los tres primeros lugares de la búsqueda, o dos primeros, son patrocinados. El algoritmo de búsqueda de Google fue la invención maestra de Sergey Brin y el otro güey, que siempre se me olvida. Y después de ahí empezaron a generar, bajo esa misma plataforma de algoritmo, el algoritmo de publicidad, que fue lo que los hizo estúpidamente millonarios. Fue el negocio. El algoritmo de analytics, el algoritmo de cosas ahora como, por ejemplo, el Plus One, etcétera, ¿no? Yo lo que me queda, o sea, a mí la conclusión que me queda es, Facebook tienes que hacer algo al respecto porque además el artículo al final cita de que ha habido una migración, bueno, más bien un abandono increíble de cuentas de Facebook. O sea, eso de que todo mundo está en Facebook sí es cierto, pero también aquí dice que durante el mes de mayo, tan solo en el mes de mayo de este año, por ejemplo, en Estados Unidos se cayeron, o sea, se dejaron de utilizar 6 millones de cuentas de Facebook. En Canadá, 1.5 millones. Y en el Reino Unido, bueno, sumando Reino Unido, Noruega y Rusia, más de, 100,000 cada uno, perdón. 100,000 en Reino Unido, 100,000 en Noruega y 100,000 en Rusia. O sea, güey, en países importantes, no es de que todo mundo está, sí, ok, todo mundo está en Facebook. Pero, güey, ya, yo siento que Facebook ya alcanzó un año, vaya, el clímax. Ya llegó a su masa crítica. Que fue, olvídate la masa crítica, yo creo que el punto climático de Facebook es The Social Network, y ahí vas para abajo. Y lo digo muy en serio, güey, o sea, yo creo que el 2010 fue el año de Facebook, de la cima de Facebook, y yo creo que ya ahí es como haber salido en la portada de la Rolling Stone, de ahí todo es para abajo, güey, entonces. Sí, ya estás en tu película ya. Ya, güey, pero bueno, habrá que ver cómo se comporta Facebook. De hecho, bueno, el artículo cierra diciendo, bueno, Facebook sigue siendo hasta el momento una de las compañías más grandes en internet. Y lo va a seguir siendo por un ratote. Y sigue gozando de muchas de las ventajas que le da la popularidad. Y está explotándolo a través de cosas exitosas como el botón de like. Pero la compañía corre el riesgo de ser el nuevo MySpace. Si es que por el funcionamiento que está teniendo del lado de su parte comercial, empieza a ser que las empresas que están invirtiendo y que son las que realmente están haciendo que la empresa se mantenga, se retiren, y va a llegar un punto en que le va a pasar lo que le pasó a MySpace, que realmente quedó abandonado y relegado a la música independiente. Güey, a... yo en el Wired de hace como 3 meses, en este Wired que traía la portada de... Ah, ¿sabes en qué Wired? Para los que lo bajan en el iPad. ¿En el que regalaron? No, en la versión de Wired donde venía la portada esta donde estaba la línea de producción del iPad, del reportaje de los suicidios de... Sí, ya. De, ¿cómo se llama la empresa? De Foxconn. De Foxconn.
leyendo la revista me topé con un artículo que hablaba justamente sobre qué le pasó a MySpace. Y decían que, güey, o sea, Viacom tiene más de año y medio con MySpace así en las manos de lo vendemos quien lo quiere. O sea, Viacom, güey. Viacom, dueños de Time Warner, dueños de... O sea, son los meros chingones de las oficinas de Time Warner. Llegan desde hace un año y medio a todas las juntas. Así como, no, pues bienvenidos a la junta, sí, vamos a hablar de un chingo de mamadas. ¿Vendemos MySpace? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, sigamos con la junta. Güey, así llegan a todos lados. O sea, desde hace año y medio andan con MySpace en las manos viendo a ver quién lo mata, güey. Porque ellos no lo quieren terminar de matar. Entonces, pues bueno, creo que es una predicción un poco boluda la de Mike Elgan, pero por eso nos gusta cómo escribe. Vamos con la siguiente nota, amigo. Haciendo primero una pausa técnica, porque luego ya ven lo que pasa. Para todos los que nos bajan en iTunes, se dieron cuenta qué pasó la semana pasada. Entonces vamos a hacer una pausa técnica y vamos con la siguiente nota, donde hablaremos de justamente el iPad. Y para la siguiente nota, amigo, esta fue votada, sugerida y votada, y habla acerca del iPad. Híjole, güey, igual esto estaba platicando el otro día con gente de la oficina. Les está muy cabrón este artículo, porque yo pondría entre comillas, chécate esto, el iPad, se comprueba que el iPad tiene solo el 89% del tráfico web de tablets de todo el mundo. Nada más, güey. Y en Estados Unidos es el 97%, güey. Está muy cabrón. Bueno, la nota la encontramos en The Mac Rumors. Y pues nada, amigo, este es un estudio que encuentra Mac Rumors emitido por Comscore. Comscore ha tenido ahí un mainstream últimamente muy cabrón, que luego les daré ciertos detalles, pero Comscore Latinoamérica contactó a NTLG y muy probablemente vamos a estar ahí con algo muy, muy importante de Comscore aquí en México, pero bueno, no quiero adelantar nada hasta que no se haga. Pues nada, Comscore hace un estudio a nivel mundial y resulta ser que determinan estos porcentajes tan cabrones. El 89%... de todo el tráfico, de todos los mercados que utilizan tablets, pertenece al iPad. Y en Estados Unidos es el 97%. Seguido por Brasil, que... Canadá, 33%. Brasil, en segundo, bueno, tercer lugar. 31.8%. Y Alemania. Alemania, Singapur, etc. Bueno, híjole, güey, pues creo que no nos podemos clavar mucho con esta nota porque realmente creo que estamos hablando de la de la confirmación de mucho de lo que hemos platicado tú y yo en este programa, ¿no? Sí, por ahí también nos dice que sumados, o sea, realmente a nivel de Estados Unidos, entre devices con iOS, devices de Apple, el 23.5 son iPhones, 21.8 son iPads y 7.8 son iPod Touch, y eso le come el mercado a Android, que tiene el 36% ya en toda la gama de dispositivos con todas las marcas, todas las versiones. O sea, estás hablando que aquí un solo fabricante está compitiendo contra es el de Betty, güey. N fabricantes de hardware. La verdad, sí, pues es una revolcada tremenda la que le está acomodando iOS. O sea, el estudio parte de todo el que navega en internet que no sea a través de una computadora. Correcto. Entonces imagínate, güey. O sea, estás metiendo todo lo que es telefonía móvil. Sí. O sea, pues, le estás dando la vuelta a todos los competidores, donde el principal pues es Android. Porque bueno, Nokia no pinta mucho, güey, con sus N, que de hecho ya se fue en el N9. Por ahí no, nos llegaron las noticias de la... del lanzamiento del C9. Del N9, ¿no? N9. Que, igual, o sea, vuelvo a lo mismo. Nokia, ¿qué pedo? O sea, no has terminado de... Estuve tentado a escribirles, güey, decirles que si nos mandaban uno o que si venía, o que si alguien nos podía hablar más del telefonito. Hay que escribirles, güey. Pero es que, güey,
No han terminado de posicionar el N8, ¿estás de acuerdo? Güey, ya no han posicionado ninguno de la serie N, güey. Bueno, sin embargo, acabo de ver una entrevista con un representante de Nokia México, que desde mi punto de vista, no han terminado de posicionar el N8, sin embargo, ese güey daba una declaración de que el N8 era el teléfono inteligente más vendido de México. Lo dudo mucho, güey. Lo dudo por mucho. No sé, pero bueno. Es que, güey, a los iPhone no los consideran inteligentes. Está cabrón, güey, pero bueno. No, es que, o sea, contra iPhone, BlackBerry, la verdad dudo mucho que Nokia se pudiera posicionar así, güey, en México. Ahora, hablando del dato, me recuerdo mucho el primer keynote de Steve Jobs, donde se presentó el primer iPad, cuando decía, bueno, es que les vamos a presentar un... Una cosa que no es... Un Magical Internet Device, o sea, un que no es una computadora, no es un teléfono. Exacto, pero él se refería mucho al iPad como un aparato para Internet, güey. En el primer keynote del iPad, cuando presentó la primera versión del iPad, que trataba él de explicar... Por ejemplo, cuando presentó el primer iPhone, yo me acuerdo mucho de aquella primera... exposición del iPhone, donde utilizó este gráfico como de un dadito. O sea, al día de hoy les voy a presentar tres productos, ¿no? Un teléfono, y todo el mundo se vino ahí en ese momento. Un revolucionario internet device y un nuevo iPod, ¿no? Y lo repetía, ¿no? Un teléfono, un internet device y un iPhone y un iPod. Y lo repitió como tres veces en cuenta. Son tres cosas en una y presenta el iPhone. Cuando presenta el iPad, justamente hizo hincapié en que decía, bueno, lo que tú dices, no es una laptop, no es un teléfono, está en medio y es un gran, gran, gran dispositivo de Internet. Y justamente mucho de lo que decía Steve Jobs era que ellos lo que iban a buscar en algún momento es de que tú te dieras cuenta de que no era un en vez de, sino que era un además de, porque ese además de te daba una experiencia de navegación de Internet. Era como una especie de commodity, o sea, era para el esparcimiento, era para distraerte, para relajarte, para entretenerte. Igual sí lo podías hacer en tu trabajo, pero iba a ser que tuvieras un flujo de trabajo diferente. Correcto. A eso voy, que la experiencia de navegación iba a ser una cosa diferente, pero que iba a ser tan diferente positivamente, que iba a hacer lógica y que iba a hacer clic en la mente del consumidor adquirirlo. Yo el otro día me topé con un espectacular de la tableta nueva, me caga llamarles tabletas, pero bueno, de la tablet nueva de Acer, que es la tablet y de repente le sacas le giras, güey, es como un slide. O sea, tienes la tablet así, como que sacas el teclado de atrás y la paras, no sé. Ah, raro. Es que hay dos, está esa y hay una que le da vuelta a la pantallita y no sé qué. Ah, no sé. Es esa, güey, es esa. Esa. Sí, no, es esa. Sí, es esa. Es una netbook realmente. Voy para allá, güey. Bueno, físicamente, más bien. El espectacular creo que lo dice todo, güey, o sea, el hecho de que todavía no lo entiendan, güey, o sea, el pedo es que creo que el mercado ya lo entendió, pero los fabricantes no lo han entendido, güey. El espectacular de Acer, lo que dice, y se me quedó muy grabado, y aparte tapizaron la ciudad con espectaculares, güey. ¿Tablet o notebook? No tienes por qué decidir. ¿Por qué no llevar ambas? Entonces, con ese tipo de publicidad, digo, güey, no lo han entendido. No, o sea, no saben para qué es una tablet. Y yo creo que me da mucha risa, y yo sé que me voy a ganar mucho trolling por esto, pero... justamente creo que los que hoy en día compran una tablet de ese tipo, influenciados por ese tipo de publicidad, es la gente que sigue sin entender para qué es una tablet, ¿no? Y que realmente no ha tenido una experiencia con un iPad, güey. Yo creo que hemos visto muchas experiencias así, las hemos comentado en el programa, de gente que a lo mejor era muy retractora del iPad y del concepto de usarla pues en tu vida diaria, que no le veían un sentido y que sin embargo después de tener una, después de usarla, encontraron cómo se incorpora esa facilidad de usarse, esa, yo le diría, cambio de interfaz, güey, a una interfaz muy natural donde no tienes que aprender, no tienes que
presionar botones, no nada, o sea, es tan sencillo, güey, un botón y todo lo demás lo haces de una forma muy natural con tus manos. De hecho, no sé si te ha pasado, a mí luego sí me pasa, güey, que yo en la oficina tengo el monitor grande, la laptop, y de este lado pongo el iPad en el stand del tecladito. Entonces, de repente hay veces que estoy, digo, a ver, no, me necesito concentrar, entonces en la laptop y en la pantalla grande voy a estar trabajando en estas dos cosas, y de repente mi mente es así de, puta, pero el correo electrónico me va a estar distrayendo mucho si lo dejo aquí en la computadora. Entonces pongo el correo electrónico en el iPad, y de repente me pasó el otro día, güey, que estoy así clavadísimo en el proyecto, y de repente volteo y veo que hay dos correos que tengo que contestar en ese momento. Digo, ah, pues aquí en el iPad, ¿no? Y empiezo a trabajar y empiezo a teclear cabroncísimo en el tecladito, y todo lo demás lo muevo con el dedo. Regreso a mi workflow de trabajo grande y estoy así, y de repente me ha pasado, güey, así que estoy aquí en la laptop y así, o sea, güey, o sea, de que, no sé, quieres hacer algo con la... Quieres tocar esto, güey, para hacer algo. Y eso es una... Es una sensación muy extraña que creo que solamente te da el iPad hoy en día. A mí me pasó en la semana, pero con un BlackBerry, no sabes cómo se burlaron de mí. Me dieron un BlackBerry y me estaban enseñando unas fotos, güey. Y entonces... ¿Y tú así? Y luego me enseñan algo de Twitter, güey. Y me dice, pero mira, es que no me enseña el mensaje completo. Y yo, no, no te lo enseña. No sirve. No sirve. Se me descompuso, dice, el touch. Dice, es que le tienes que mover con el botoncito así. No, no sabes cómo se burlaron de mí, güey. Bueno, yo cierro la nota con dos comentarios. El primero, todos estos detractores que tú dices del iPad y que gente que ahora que después de que se sometió a la experiencia de tener un iPad y ahora no lo sueltan para nada, a nuestro podcast hermano que esperamos tenerlo aquí pronto, los señores de Mad Food Bowler, justamente ellos son unos ingenierzotes que eran detractores y son detractores de todo lo que sea Apple y todo, pero por ahí se compraron un par de iPads y tenemos pedos con el stream. Creo que soy yo, güey. ¿Está transmitiendo bien? Ah, no, era yo. Le empezó a sincronizar mi Model Me. Ok. De hecho, bueno, la nota cierra con comentarios de la industria de que, por ejemplo, las tablets con Android esperan un crecimiento de mercado, güey, ahora con Honeycomb, que también esperan otros participantes grandes entrar en mercado, como HP, güey, y Amazon. Sí. Entonces, pues, yo, ya vimos muchas tablets venir, güey, yo creo que todas las marcas, si acaso te diría yo que el único que veo que trató de darle una vuelta al concepto fue Motorola, con su Atrix, de llevarlo a una laptop, o sea, como que trató de hacer algo diferente. No digo que sea mejor ni que sea peor, wey, pero trató de hacer algo diferente. Todos los demás, incluso hablamos de la demanda de Samsung y Apple, de ah, pues dame tus productos, dame tus betas de productos ahorita para que no saque nada igual. O sea, son copias, güey. Todo lo que hemos visto son copias en el estricto sentido. Güey, Nintendo. Ah, bueno, Nintendo con lo su que te Wii U. La semana. La nota que te mandé en la semana, de hecho. Hablando al respecto, no me desvío mucho. No sé, nos llegó un correo desde Inglaterra. Que justamente... Ya no le contesté a Carlitos porque me empezó a dar una retaleta de razones por las cuales el Wii U no tiene nada que ver con un iPad. Que la neta, Carlitos, dije, no, man. La parte de que es tradición meter el... La cruz los y el botón AB. Ok, sí, o sea, pues sí, es una obviedad, güey. Es una obviedad, pero no se lo metes a un iPad. Exacto, o sea, no porque le metas la crucecita y el A y el B a un iPad, ya está bien, güey. Ya es una idea original de Nintendo. No, y aparte también empezó, bueno, te digo que empecé a leerlo y dije, no mames, una serie de retaletas ahí de, no, lo que pasa es de que no tiene nada que ver con el iPad porque bla, 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 y realmente digo, güey, no mames, es un puto iPad, güey, o sea, bueno. Yo creo que la industria todavía no lo entiende. Hay mucha gente que todavía no lo entiende. Bueno, te decía que nuestro podcast hermano de Mad Food Bowler con estos números, güey, ya hay que no quiere entender. Ya es una necedad, güey. Es una necedad seguir sacando. Sin embargo, productos estúpidos. Todavía por allá afuera debe de estar nuestro betornillo perdido en algún lado, el betornillo de este programa que decía, ¿y dónde están mis puertos USB? No voy a comprar un iPad porque no tiene puertos USB. Güey, o sea, chale, no le hicieron nada al iPad 2 porque sigue sin puertos USB.
Después de ver, por ejemplo, lo que ha pasado con Playbook, güey, que sacaron 500,000 de unidades y todavía no las pueden vender, güey. Dices, bueno, o sea, ¿qué puedes esperar? Güey, y con este, con el comentario con el que acabo ahorita, decías algo muy interesante. Todas las tablets que se vienen, o sea, dijimos, y la industria ha dicho, que el 2011 era el año de las tablets. Nunca pensamos que realmente no nada más sería el año de las tablets, sino que hasta Nintendo haría lo que hizo, pero bueno. Estaba viendo un artículo que salió en Apple Weblog, que no lo tenemos aquí, pero es un artículo de esta semana, se los pongo en el blog, que hicieron un comparativo de por qué las ventas de las las otras tablets están como están, y comparaban los anuncios de televisión del iPad 2 con los anuncios de televisión de todas las demás tablets, y era cagadísimo, güey. O sea, pero a mí mi mente la remontaron a los años 90s, 80s, donde ves el comercial de Apple, güey, termina el comercial de Apple sobre el iPad 2 y estás con la lágrima así de, no mames. O sea, es así de, o sea, es un artículo que va más allá de ser un objeto. O sea, la publicidad de Apple está muy encaminada a que el iPad 2 es presente, es futuro, es muchas cosas, ¿no? Digo, es muy abstracto, pero sí, así de fumado está. Y por otro lado, están los comerciales de Verizon de todas las nuevas tablets con Honeycomb. Llega el niño geek, nerd, forzado, tomando un ice y... Hola, señor, ¿tiene la nueva tablet de no sé qué madres con el nuevo Honeycomb que tiene el nuevo procesador de 340 GB y el vendedor de Verizon? Sí, y aparte tiene la cámara de tantos megapíxeles y es la más poderosa del mercado. Especificaciones. Es casi como un PlayStation 3. Güey, ¿cómo es posible que en el 2011 sigan vendiendo las cosas por especificaciones técnicas? Digo, y yo sé que lo estoy diciendo y tengo un ingeniero al lado, pero de veras, estamos en el 2011, güey. No puedes estar vendiendo un dispositivo, lo que voy a decir es muy fuerte, a lo mejor hasta te da aquí una cosa, pero no puedes estar vendiendo un aparato, no puedes estar vendiendo un gadget de tecnología y de vida digital basado en características técnicas, güey. Simplemente no puedes, güey. Güey, estoy totalmente de acuerdo, güey. No mames. Después de lo que pasó, por ejemplo, con PlayStation 3, güey, donde todo mundo veía venir la super consola con los super procesadores. Acuérdate de la primera versión de PlayStation 3, que creo que tu hermano tiene esa. Sí, el tostador. El tostador cableado de fibra de oro de 8 GB por segundo. ¿Qué juego lo puedo utilizar? Ninguno, pero tal vez en el 2015. No mames, güey, o sea. Sí, güey, o sea, estoy de acuerdo. De hecho, vamos, si estamos hablando de estrategias exitosas del lado de Apple, ¿cuándo ha sido un argumento de venta para Apple las especificaciones? Nunca. En los keynotes ha sido, es más, bueno, rápido. Te lo dije ahora que fui al Summit de la educación. Cámara es mejor, pero nunca juegan con los números. No, nunca, y te lo dije ahora que estuve con la gente de Apple México, me lo dijeron así tal cual. Es reglamento de la empresa, o sea, por reglamento, por contrato, tienen ahí prohibido. En tu disclosure no puedes hablar de especificaciones técnicas. Se acabó, güey. O sea, no puedes decirme un puto número. Eso está muy cabrón, güey. Y el pedo es de que... Sácalo de la industria y llévalo a los consumidores finales. Llévalo a nosotros. Todavía el pinche nerdo que llegue conmigo así de... ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? ¿El iPad 2? ¡Ah! No sabes nada de esto. Mira, esta es la nueva de Samsung Galaxy que tiene 3 veces más de memoria ROM. ¿Para qué puta madre trae memoria ROM, güey? Bueno, ok. Anywho, bueno. Ah, matemos esto. Matemos esto. Y vamos con la que sigue que... No, güey, mejor vamos a seguir hablando del iPad, ¿no? Bueno, vamos a cerrar este bloque. ¿Esta aquí la puso, güey? Yo. ¿Tú? Ah, ok. Pero después sí. me arrepentí. No, ¿sabes qué, güey? Que la puse para que ganara como la nota curiosa. Pero no pensé que la fueran a votar tanto. Anywho, está en tercer lugar. Pues nada, me la encontré en un portal que se llama Singularity Hub. Te la voy a platicar, amigo. Güey, ya hicieron una película al respecto, güey. Sí, pero nunca... Bueno, pero... No, película, güey. Esto es la ficción. Bueno. Pues nada, que... Un día nos tenía que alcanzar la ficción. Un día nos tenía que alcanzar la ficción. Pues nada, ahí les va la premisa. Hay un grupo de pop japonés... Que ya saben que cuando... Las Spice Girls japonesas del momento. Pero cuando decimos japonés,
Nunca, de parte mía y de parte tuya, creo que nunca va a ser en sentido peyorativo. Digo, si hay alguien relacionado con la cultura japonesa, somos grandes admiradores y la respetamos forever, o sea, forever and ever. Y a mí algo que me encanta de Japón es cuando hay estos reportajes o estas fotografías o estos comerciales de televisión o estos programas de televisión, güey, que dices, o sea, los ves y dices, güey, es que eso nada más lo pudieron haber hecho en Japón, güey. O sea, eso nada más pudo suceder en Japón. El otro día me mandaron un correo de YouTube, un video de YouTube, donde es un programa de prank jokes, de bromas pesadas en televisión. Pero, güey, está tan manchado que cuando acaba la broma dices, güey, a huevo, nada más lo pudieron haber hecho en Japón. O sea, es el típico, güey, agarran a un güey en un centro comercial y lo meten a una cámara de Hessel para hacerle un focus group. O sea, le dicen, güey, vas a participar en un estudio, bla, bla, bla. Y ya sabes, la típica cámara de Hessel con un espejo cabroncísimo. Y lo dejan solo al chinito, al japonesito. Ey, 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 no. Lo siento. No, son lo mismo. Lo siento, lo siento. También, comunidad china, los amamos. Este pendejo no sé de qué esté hablando. Entonces, el japonés... La comunidad china nos da de comer. Llega el japonés, y digo, se los voy a poner en la versión editada. Llega el japonés y se acerca al cristal, se quita la transparencia del espejo y se ve hacia el otro lado y está la niña del aro, la niña de... ¿cómo es la versión japonesa? Ringu. Ringu, la niña de Ringu. Entonces se quita el espejo, pero güey, está así la vieja y ese güey se mete un pedo así súper cabrón. Entonces se va hacia atrás, güey, se vuelve a poner el espejo y el güey llega y llega a una mesa que está atrás donde había donas y refrescos y todo. Se recarga en la mesa con las donas y los refrescos. Entonces, bueno, pues ahí quedó la broma. Hasta ahí hubiera llegado la broma si hubiera sido... un programa americano. Americano, mexicano, europeo y todo. No, güey. En Japón, de las donas, güey, salen dos manos y lo agarran al güey y lo empiezan a ahorcar. Y sale la niña, güey, y lo empieza a ahorcar. Estaba otra vieja oculta en las donas. El güey la golpea, se quita y todo. Cae en la mesa... Y de repente del piso empieza... No, no mames. Pero con unos efectos especiales que dices solo en Japón. Bueno, me desvío un chingo. Ya divagamos bien. Ok, a lo que voy es... Hay un grupo de pop que son las Spice Girls japonesas. Se llaman AKB48. AKB48. Que son cuatro chicas muy japonesas escolares. Lollipops. Muy lollipops. Y pues nada, güey, que empiezan a una agencia que vende, que lleva la publicidad de unos caramelos muy, muy, muy famosos en Japón, pues empiezan con una campaña de publicidad que todo el mundo se tragó en Japón. Hicieron alrededor de 10 comerciales donde empezaron a anunciar en televisión que iban a reclutar, si son cuatro viejas, iban a reclutar a la quinta integrante de AKB48. Y de repente, de la nada, sin un casting que se hubiera sabido ni nada, de repente sale un comercial con una chava que se presenta como Aimi, sale una niña diciendo, yo soy Egushi Aimi y soy la quinta AKB48. Y causa furor porque la niña es catalogada por todos los fans y las fans como hermosa, poca madre, etc. Termina la campaña de publicidad, güey. Y cuando termina la campaña de publicidad, salen las cuatro AKBs y dicen, bueno, ¿y dónde está la nueva quinta? Y ahí sale la agencia de publicidad a decir, nos pitorreamos al país más cabrón del mundo, nos pitorreamos a Japón completo. A Imi no existe. No existe. Lo que hicimos fue realmente tomar partes de las cuatro integrantes y formar como a la quinta integrante perfecta, la ideal, a través de los, bueno, la silueta de la cara, la boca, los ojos, la nariz. Los ojos eran de una, la nariz era de otra, la boca era de otra. La silueta de la cara de otra. Las dimensiones físicas, fue un promedio ponderado de las dimensiones físicas de todas las demás. Y Japón se tragó esto durante 2 meses. Y fue todo el comercial hecho por CGI. Correcto. CGI. Pues nada, güey. Qué cabrón, nos alcanzó la ficción. ¿Cómo se llama esa película, güey? ¿Simón? Simón. Con Al Pacino, güey. Al Pacino, güey. O sea, es que de hecho es como que el WTF de Al Pacino, ¿no? Así como que
es una película que dices, güey, ¿qué hace Al Pacino ahí? ¿No? Pero bueno, pues yo creo que no hay más que opinar de la nota, amigo, más que platicarla como, como si fuéramos ventaneando, ¿no? ¿Y qué hizo esta semana Paulina Rubio ahora? Bueno, ya, vámonos con la siguiente nota. No sin antes hacer una pausa técnica. Y continuamos porque ahora vamos a hablar un poco sobre Google. Otra vez. Ustedes votaron así. Y para este tercer bloque de programa vamos a empezar con una nota sobre Google. Donde resulta que nos subieron una solicitud de empleo de Google. Es la nota más votada. Resulta que Google está solicitando una persona para que lleve la gerencia de la producción de videojuegos en Mountain View. De aquí hecho, viene el perfil, las responsabilidades que tendría y los requerimientos que se le están solicitando. Pero espérame, de hecho, yo había visto la noticia. Vaya, yo había visto la noticia ya en encabezado de alguna, creo que la vi en el iPad, creo que la vi en American Press. O sea, ya hay varios medios que habían dado este encabezado como una noticia. Pero tú traes, de hecho, o bueno, tú sugeriste la nota. No, yo no la sugerí. ¿No la sugeriste tú? No. ¿Quién la sugirió, güey? No sé. No, bueno, ahorita checo. Pero a ver, danos la premisa. Bueno, la premisa es esta, que la oficina de Google de Mountain View está solicitando un gerente de producción de juegos que ojalá haya estudiado en Sci Institute. Ojalá. donde se dice que el rol estaría encargado de, o tendría la oportunidad de desarrollar toda una gama nueva de negocios para la empresa, donde Google estaría buscando un posicionamiento estratégico en el mundo del videojuego y de los amantes de los videojuegos a través de una estrategia muy enfocada al lado de la tecnología y de productos que puedan resultar atractivos dentro de pues esta visión extraña del desarrollo de prototipos de Google. ¿Quién se firma como Neo, güey? No sé quién fue ese Neo. No sé si sea Carlitos. No, porque él es Neo Carlitos. No, yo tampoco. Él pone Neo Carlitos, no sé quién fue. Bueno, pues alguien que se firmó como Neo fue la persona que nos sugirió esta noticia. Bueno, que sugirió la nota de la vacante que publicó Google en su portal de trabajos. De las responsabilidades que tendría esta persona sería llevar el control de futuros desarrollos de plataformas de videojuegos para Google. Trabajar con desarrolladores de la empresa para establecer relaciones o partnerships con distribuidoras. Otras distribuidoras de videojuegos o de distribuidoras de contenidos. Uh-huh. Inicializar los prototipos de proyectos de ingeniería donde la base serían los métodos técnicos, o sea, toda esta parte que ya tiene Google, yo creo, bien estandarizada de cómo comienza sus diseños de productos para hacer el... Sencillo, les ponemos track, la etiqueta beta y ya. El track de producción, desarrollo y los planes de lanzamiento de estos juegos y establecer estrategias internacionales, bueno, alianzas internacionales para crecer este mercado dentro de la empresa. ¿Cómo ves? Pues no me sorprende, güey. O sea, realmente para mí es así como que... No, es que esa parte... Yo hubiera pensado más que comprar una empresa, güey. O sea, de hecho yo mucho tiempo pensé que a lo mejor iban a ir por Zynga. Ok. No, güey. Facebook no la soltaría ni a putazos, güey. O sea, antes... O sea, ojo, no te estoy diciendo que Facebook la vaya a comprar a Zynga, pero yo siento que Facebook le regala 3 millones de dólares antes de dejar que los compre. ¿3, güey? Bueno. O sea, sería así como que... ¿Qué? No, ¿cuánto te está ofreciendo ese puto? No, 60 millones de... Yo te los doy, güey. O sea, no te los doy no para comprártelos. O sea, te los doy para que no te vendas, güey. Yo sí, no creo que Facebook permitiera a Zynga hacer eso. Ahora, yo lo que siento es que son de esas patadas que sigue dando Google así de...
Quiero apoderar del mundo. No, los frentes. No, güey, al contrario. Yo creo que es una de esas patadas de... Ay, estoy súper ardillita todavía porque el 500 aplicaciones... Perdón, 500... medio millón de aplicaciones. Y de ese medio millón de aplicaciones... El 60% son videojuegos y se están vendiendo hiper cabrón y es el 80% de sus ganancias. Yo esto lo veo como un intento más hacia el pedo de... Pues que tienen que tener una mayor presencia de videojuegos ahora que están teniendo presencia en dispositivos móviles con Android, güey. Lo veo más por ahí. Lo veo más por ahí, güey. Y no creo que este güey, o sea, a quien vayan a contratar para esto... no creo que este güey vaya a estar destinado a sustituir el hecho de que compren a una desarrolladora de videojuegos. Yo creo que puede llegar el momento en que compren una desarrolladora. Yo creo que más bien este güey sería como el que haría el scouting de ver cuál sería la desarrolladora conveniente a comprar, ¿no? Y mañana huevos, y ¡Valve! ¡Om! Bueno, a ver, pues ya, güey, yo creo que la nota no da para más. Vámonos con la que sigue. Que esta sí es mía, güey. Que también es tuya. Esta es, perdón, esta que sí también es mía. Tuya. Esta la es otra tuya. No sé de quién era, güey. Pues dice Neo. Por favor, pongan sus pinches cuentas. Pónganle su nombre. Pongan su de Twitter o algo ahí para que. Sí, no pongan seudónimos. Hay algo para que les demos el crédito bien. Bueno, pues esta nota, como te comentaba en el corte técnico, es como para mí el nuevo ventaneando de la tecnología, güey, pero así. Mal plan, güey. No, es más, ni aventaneando, güey, TV y novelas. No, yo creo que... Saca su espectacular de primera plana y al siguiente número... Periférico. Al siguiente número se está retractando de todo, güey, ahí... En letras chiquitas abajo. Nos retractamos de las siguientes noticias. Todo lo que apareció en la edición pasada. Sí, sí, sí. Pues resulta... Ya de penita. Sí, la verdad sí ya fue de penita, güey, porque... Vamos, creo que la noticia sí le tiraba muy duro a lo que podría ser el futuro de todas las empresas que se dedican a hacer smartphones, porque resulta... Tablets. Que después de 3 años peleando una patente Apple, al fin se la dan, pero como lo manipula Gizmodo en esta ocasión, es decir, Apple ahora es dueño de la patente de las pantallas touchscreen capacitivas. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier empresa que quiera hacer un teléfono, una tablet, con una pantalla con esa tecnología, va a tener que pagarle derechos a Apple. Entonces, el mercado se va a fregar, o sea, el mercado ya no va a poder competir, Apple va a tener el monopolio absoluto de todo. Y no seguimos enojados por lo que le hicieron a nuestro reportero, ¿eh? Ni a nuestro editor. Esto es puro periodismo en serio. Güey, se notaba a leguas, cabrón, que esto era otro pinche intento así de satanizar a Apple por parte de Gizmodo, güey. Bueno, güey, ya los 2 días... No los van a volver a invitar a un puto keynote, ya, acéptenlo, güey. A los 2 días aparece la leyenda ahí en la nota. Update. Lo que Apple ganó en la patente quiere decir que tiene los derechos para hacer... un método de implementación para portales, o sea, no solo para dispositivos, o sea, no está hablando de dispositivos, sino de portales en los que se haría una estructura de bloques que podría ser manipulado a través de un dispositivo táctil. O sea, realmente no tenía mucho que ver con la tecnología capacitiva como lo manejaron. Y y bueno, ponen su date, tachan ahí de la nota las cosas que subieron que realmente estaban mal especificadas. Uh-huh. Y ya, güey. ¿Cómo ves? Pues no me gustaría que gastáramos más tiempo hablando de las mamadas de Gizmodo, güey. Creo que habla de la seriedad periodística que tienen hoy en día. Se ve de verdad, y lo van a ver en la versión editada, se ve ridículo los tachones en la nota, güey. O sea, hubieran quitado el post, güey. ¿No? Es que quién sabe, güey. O sea, vamos, ¿qué te daña más tu credibilidad, güey? Pues es que cuando ya no te queda dignidad, güey. Pues es que ahorita ya no tienen credibilidad, güey. De hecho, espérame, güey. Si hubieras quitado el post, te hubieras arriesgado que más bien lo único que iba a haber de varios portales que le gusta echarle tierra al muerto, güey. De varios portales iba a haber noticias de: miren el post que borró Gizmodo. Pero luego se retracta y borra un post. Ajá, pero no lo dejas, güey. No sé, yo no lo hubiera dejado.
Pero desde hace mucho que Gizmodo, güey, ¿qué pedo con Gizmodo? Yo todavía me acuerdo cuando tenía mi feed de noticias y tenía yo a Engage, a Gizmodo y a Tech Crunch, o sea, Gizmodo por encima de Tech Crunch, güey. Y ahorita creo que Gizmodo no estaría ni siquiera por encima del Órale, güey. O sea, está muy cabrón, güey. No, tengo un chiste nuevo mejor. Creo que Gizmodo no estaría ni siquiera por arriba de primeroclark.tv. Él sí entendió el gag, tú no. No, no mames, güey. Otro día hablamos. Lo pongo. Búscalo. A ver. Búscalo mientras yo doy la reseña de la Mira. siguiente nota. ¿Con C? ¿Con C o con K? Googléalo, güey, no sé. Me pregunta con C o con K. Ese. Sí, lo supo escribir a la primera, no manches. Bueno, hizo la presentación de su sitio allá a una cuadra de mi oficina y me tocó verlo llegar ahí en la alfombra roja y todo. Y así de Dios mío. Dios mío. Sí, sí ¿Qué fue así rayos de, está sí fue así de pasando? plop. Plop. So much for the journalism for this country. Plop. Por cierto, Ay. para los que ya no quieran que sucedan este tipo de mamadas, más al rato vamos a hablar de nuestro patrocinador, que tiene un excelente diplomado de periodismo digital, para que no estén ahí haciendo, pues, Osos, sí. Osos. portales de ese tipo, como el que acabas de googlear. Da la siguiente nota a tu amigo, que también es de Es Gizmodo. de Gizmodo, Ya para que güey. se termine de quemar el sol. Es de Gizmodo, güey, pero bueno, creo que salió en todos los portales. De hecho, también la vi en Engage. Realmente creo que agarré el primero que vi. Y creo que realmente no me gustaría dedicarle más de 2 minutos a esto, güey. Bueno, pues resulta que Bloomberg lanza un reporte donde asegura tener que ya es de su conocimiento los aspectos técnicos de este nuevo iPhone, que en teoría ya por ahí también ya circula una fecha de lanzamiento, 5 de agosto. El 5 de agosto se presentaría este nuevo iPhone. Que bueno, no sé cuál es la novedad, güey. Yo no sé cuál es la noticia. O sea, güey, todos sabíamos Que ya. vendría con un procesador A5, igual que Cinco, el iPad, que iba a salir un año que le después. mejorarían la cámara, que ahora traía una cámara de 8 megapíxeles. Que seguramente iba a ser junto con la salida del nuevo iOS. O sea, como que el nuevo teléfono iba a exprimir todas las propiedades del nuevo iOS. Vaya, güey, pues es que es el ciclo. O sea, no ha pasado una vez, güey. Ha pasado 3 veces. O sea, no le puedes llamar predicción ahorita. Viene pasando con todos los aparatos de Mac desde el 2001, o sea, Ya hace prácticamente. rato que. Pero no con la periodicidad tan exacta como la del iPhone, güey. Y con el iPad lo quieren replicar. Pero bueno, o sea. Pero es que la periodicidad ya se perdió ahorita con el iPhone porque no lo presentaron en Worldwide. Por eso, no lo presentaron. Sin embargo, si lo hubieran presentado en el Worldwide, hubiera sido para lanzarlo en agosto. O en junio. Pero entonces, ¿qué quiere decir, güey? Que ya no va a ser un producto mainstream que le vas a estar dedicando exposure en tus eventos, sino que simplemente vas a hacer el release, va a aparecer el día 5 en la página de. Aquí está el nuevo iPhone 5 disponible Porque ahora. el icono ahorita de Apple es el iPad, güey. Pues tan sencillo, o sea, por eso. Pero sin embargo, güey, es un producto que ha tenido 4 ciclos. Este es el ciclo número 5 y con los 4 ciclos pasados ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué puta noticia es esta, güey? O sea, todo el mundo lo esperábamos, todo el mundo lo sabíamos. Ahora, ¿realmente te da curiosidad en la parte del otro chisme que se traen de Bueno, Ventaneando otra de? parte importante que dicen aquí es que trae un rediseño completo, güey. O sea, que no sería como se espera un iPhone 4 con un release. O sea, que O sea, misma carcasa. este super diseño que trajo la antena gate desaparecería y que más bien sería un diseño tipo el iPad 2, güey, de una tapa de aluminio, procurando hacerlo más delgado. Como una especie de iPad 2. Ajá, como una especie de iPad 2. Ahora, en lugar de que sea un iPhonezote, va a ser una iPadcita. Algo así. Sí, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Rumores, güey. Bueno, Y. otra cosa que también ya cobró mucha fuerza, que esa yo creo que ya no es tan rumor, en el SDK, en el beta, ya se vio que hay una resolución para una Para un iPad, no, iPhone. para un iPad.
una resolución mayor. Entonces ya se espera un iPad 3 que ahora sí venga con Retina Display. Con Retina Display. Y también pues hay el otro rumor, que ese sí no sé, yo no creo, que salga una versión económica de un iPhone, güey, para países en desarrollo. Ya lo hemos visto muchísimo, güey. Y lo que se mantiene es, por ejemplo, sale un iPhone 5. La baja de precios. Se queda un iPhone 4 de menor de 8 GB nada más, que sería como la versión económica. Uh-huh. Y estaría ese, el iPhone 5 en dos tamaños, que quién sabe. A lo mejor ya lleguemos al punto en que los tamaños sean 32 y 64 en lugar de 16 y 32. Brother, yo me iría con la siguiente nota, porque realmente creo que ahorita con que prendan su computadora aparece, o sea, no aparece el startup de su computadora, aparece una nota del iPhone 5, de rumores del iPhone 5. Entonces, vámonos con la que sigue, amigo, que sería la penúltima nota de este programa. Esta viene del portal al 1040. La verdad, esta a mí sí se me hace bastante interesante. Es una predicción diferente, güey, o sea, al menos. Bueno, la nota trata de... Bueno, el título de la nota es: Apple lanzaría su primer televisión con iOS a finales del año. Puede que a muchos nos sorprenda, pero lo cierto es que el rumor de una televisión fabricada por Apple... No confundir lleva con la Apple TV. Sí, que sería aparte del Apple TV, lleva popularidad de años en la red. Las más importantes firmas de análisis han lanzado a la piscina en un momento u otro, estimando una televisión con acceso a internet que, según GameMonster, rondaría los $2,000. Si te fijas, o sea, toman para la foto un Apple Display. Yo creo que es una posibilidad fuerte. ¿Tú cómo verías comprar una televisión que ya tuviera integrada el Apple TV, que te diera acceso a... Bueno, que venía con un sistema iOS, que te diera acceso a lo mejor a tener cierto tipo de apps, a lo mejor no las mismas apps que tienes en tu iPad, widgets, apps que pudieras tener en tu televisión? Y yo creo que la parte más importante o el centro de esto estaría en tener iTunes, que pudieras acceder a contenidos directos desde tu televisión. O sea, sería una forma de competirle directamente a Netflix, directamente a lo que ha hecho Google con sus box sets, o intenta hacer todavía Google con sus box sets, porque no se ha visto todavía una popularidad. Pues el Sony es el repunte que salió, pero... de parte de... Sony sacó uno que ya incluía el software TV. De Google TV. Sí, y de hecho, bueno, hablando de Sony ya ha hecho ahí intentos de televisiones conectadas a internet, güey, que lo único es que están suscritas a canales de contenidos, güey, que sí, por ejemplo, en México sí se ha visto, güey, regionalizado, y tienes acceso a canales de contenidos de Televisa, de TV Azteca, y ¿quién más? Bueno, hay otra compañía que, según yo, también ya tiene televisiones así con internet. Se me fue. Y bueno, aquí, ¿quién sería el partner a lo mejor importante para Apple? Pues el que ha sido su partner siempre con los displays, Samsung, que también ahí Samsung... Pues, que con estaría, eso no se están peleando. Está compitiendo directamente con productos que a lo mejor Samsung ya tiene pensados, porque seguramente también los va a demandar después. Les va a decir que quiere... Préstame tus patentes. Sus prototipos de Apple TV para no copiarlos. Pero yo creo que, pues, haciendo los displays sí te llevas una buena lana. O sea, prácticamente buena parte de la televisión es el display, güey. Entonces, a lo mejor a Samsung le convenga más vender 4 millones de displays por parte de Apple, así venta segura, que estar ahí especulando con sus modelos de televisiones. Bueno, yo opino que creo que es poco probable. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Si bien no me gusta que uno de los argumentos más recurrentes de los detractores de Apple todo el tiempo es que son productos caros, cosa que realmente no es así. Hemos visto que realmente es un espejismo de la cultura, que inmediatamente se refieren a Apple como productos caros, cuando tal vez sí están por encima del... A mí, híjole, uno de las guerras más de argumentos más recurrentes con personas de mi familia muchas veces
comprar o comprarse la Apple más barata o mejor me armo un avión de PC, ¿no? Entonces, bueno, realmente a lo que voy es la tecnología que te ofrece Apple por el costo no es un costo. Si Apple tiene un producto caro, güey, son los displays. O sea, realmente los displays sí tienen un gap de costo muy cabrón, güey. Yo creo, y aparte aquí ellos citan que la probabilidad sería un display de 40 pulgadas. Híjole, cabrón. O sea, un display con la tecnología de un Apple Display de LED, güey, de 42 pulgadas, de Apple, con el manejo térmico que manejan los Cinema Displays, con el manejo del brillo que manejan los Cinema Displays, creo que elevaría muchísimo el costo. Ahora, creo que el éxito de integrar iTunes... Güey, está aproximado a $2,000, güey. Según el rumor, güey. O sea, $20,000 una... 24, 26 mil pesos una televisión, güey. De 42 pulgadas, güey. De LED. Por eso, pues, hoy en día puedes encontrarte una LG o una Samsung de 42 pulgadas de LED en 15, 18... 17. Más o menos. Tampoco es abismal la diferencia, güey. $2,000 aquí en México no llegaría de $20,000, güey. O sea, si te estás convirtiendo. 25, 27. 27 mil pesos, 30. Ah, bueno, pues tú mismo nos lo estás diciendo, güey. Yo creo que de 17 mil pesos a 30 mil pesos. Es un chingo la diferencia porque traigan la manzanita, que es exactamente lo que está pasando con los Cinema Displays. Ojo, y te lo está diciendo una persona que aborrece el argumento de los pinches productos de Apple son para fresas porque son caros. O sea. No es que me vaya por ese argumento, sino creo que el éxito que han tenido en integrar un dispositivo de Apple en las salas de todos nosotros con el Apple TV es que cuesta $100, cabrón. O sea, un Apple TV hoy en día cuesta $100 y con eso estás integrando iTunes a tu televisión. Y por cierto, pásame mi iPad, ¿no? Está ahí arriba. Voy a hacer una recomendación muy cabrona de hablar justamente de integrar la televisión a el internet a la televisión por parte de Apple. Esta semana no nada más es recomendación de Apple TV, de iTunes y de todo esto, sino también es recomendación de un app, que es la app. Esta semana iTunes anuncia que hay una app oficial para iPad sobre el Festival de Música de Londres de iTunes. Y sacaron una app que te va a dar todas las fechas del calendario de los conciertos en la hora local. O sea, de hecho, la aplicación toma la zona horaria local de tu iPad y te dice en qué momento vas a poder ver en vivo el concierto. Por ejemplo, digo, de los que a mí significan algo para mí, Linkin Park va a estar el día 4 de julio a las 3 de la tarde. Por ejemplo, los Foo Fighters van a estar el 11 de julio. Vas a tener también a Coldplay del 22 de julio. Kasabian el 29 de julio, entre muchos otros. Son un chingo de artistas, son un chingo de conciertos en vivo, gratis a través de iTunes, los van a poder ver gratis a través de iTunes. Y obviamente, pues el icono es el iPad, sacan un app oficial para el iPad para que tú puedas estar viendo los conciertos en vivo a través del app en tu iPad. Entonces, bueno, aquellos que tengan un iPad, descarguen el app oficial del iTunes Music Festival de Londres. Y güey, imagínate este contenido, o sea, te estoy hablando de Coldplay, Kasabian, Linkin Park, bla, 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 bla. Pues sí, los puedo ver en mi iPad. $100 en un cuadro de este tamaño que está conectado a mi televisor. Tengo esa integración de iTunes con mi televisión. Entonces yo creo que esto, güey, es algo que ya existe y que no veo la necesidad de Apple, ni veo que tengan el mercado para encarecer el producto por algo que son dos cosas que ya existen y que nada más las van a juntar, que es un Cinema Display de 42 pulgadas con un Apple TV. Cuando tienen un mercado súper cabrón de gente que está comprando muchísimos Apple TV. No sé, güey, me cuesta trabajo. Ahora, que mi boca se haga chicharrón. Si lo sacan, lo voy a comprar. Al final de la nota es que si lo sacan, lo voy a comprar. Pero bueno, lo creo poco probable. Amigo, a menos que tengas algo que añadir más sobre esta nota. No. Ok, vámonos con el último bloque del programa, donde daremos nuestra brevemente la última nota que traemos.
y despediremos el programa. Y para nuestra última nota, traemos una nota que viene del portal Inquirer y es una herramienta que Google está lanzando en beta. ¡Qué novedad! Esto lo sugerí yo. Sí, esto ya para detectar agujeros de seguridad en aplicaciones web. ¿Qué pendejo recomienda esto? Ah, fuiste tú, ¿verdad, güey? Perdón, se los perdieron a los que están, a los que nos descargan en iTunes. En el corte tuvimos una discusión como de 2 minutos de quién fue el pendejo que sugirió esta nota. Y hasta ahorita me acabo, que yo la sugerí. Te doy la reseña, amigo, porque ya me acordé de por qué. Sí, de hecho esta la encontré mientras atendía mis negocios en el iPad. Mientras atendía mis negocios, leía el iPad, ya sabes de qué estoy hablando. Y estaba leyendo The Inquirer en el iPad y salió esta nota sobre Google lanzando esta herramienta para detectar agujeros de seguridad en aplicaciones web. Pero lo cabrón, güey, es de que la nota le da un matiz de que el algoritmo de la herramienta para detectar errores de seguridad en aplicaciones web lo puedes emular, o bueno, no lo puedes emular, sino ahí con un gag, uno de estos truquitos de Google, lo puedes ocupar para detectar errores de seguridad en tus compilados de aplicaciones para Android. Y que de alguna manera Google lo está sacando como que queriendo y no queriendo para eso también. Entonces, bueno, abres una aplicación que suena masiva, o sea, güey, compara el desarrollo de aplicaciones para Android contra el desarrollo para aplicaciones web. Bueno, pero de hecho la aplicación solo sirve desde Chrome, es un plugin que puedes instalar, que está en beta. Correcto. Y que te permite en tiempo real, mientras vas ejecutando la navegación de tu página, estar verificando cuáles son los errores de seguridad más comunes o que se tienen conocimiento en las bases de datos de Google y te va avisando cuáles son para que pues, vayas tomando acciones. En términos técnicos, imagínense que es, digo, se va a ver muy burdo lo que voy a decir, pero es un sniffer con el algoritmo de Google, güey. O sea, estás corriendo en tiempo real la depuración del... Bueno, no, estás ejecutando en tiempo real la web app. Dumb snitch. Tienes un pinche sniffer ahí viendo todo lo que se está ejecutando y en tiempo real con el algoritmo de búsqueda de Google está buscando todas las coincidencias de código erróneo que pudiera haber para tu aplicación. No erróneo, porque... Bueno, no erróneo. No es que tú lo tengas mal o malintencionadamente estés dejando un hueco de seguridad. O sea, a veces... Accidental. Es accidental, a veces es incluso una conexión a la base de datos que puede abrirte un hueco de seguridad porque tu mismo motor de base de datos, hablando de SQL, MySQL, pues puede tener una vulnerabilidad que si no está parchada en tu servidor, pues por ahí te pueden entrar. Ahora, interesante este matiz de que se pudiera utilizar para compilados de aplicaciones de Android, güey. Les podría servir mucho a los desarrolladores, inclusive antes ni siquiera de subir la aplicación al Android Marketplace, que todo el mundo sube lo que se le pega a su gana, que sí pudieras tener un control un poquito más depurado de lo que sería la seguridad de acceso de tu aplicación. Qué bueno. A lo mejor yo te lo digo viéndolo del lado del desarrollador de Apple, pues Apple te da un montón de herramientas, güey, con las que puedes medir el desempeño de tu aplicación, puedes incorporar estándares open source, o sea, tienes una variedad de herramientas que vienen con tu kit de desarrollador de Apple, güey, que yo siento que Android no te da, güey, o sea, como que está muy descuidada esa parte de, pues, tú quieres ser desarrollador, ahí está el SDK, ya te bolas. O sea, no te estoy dando ninguna serie de herramientas adicionales que te puedan ayudar a pues a mejorar, a darle tuning a tu aplicación, a esto, güey, a ver seguridad. Porque a fin de cuentas, pues, en un ecosistema abierto, güey, donde no tienes una entidad reguladora, que a lo mejor no dudes que Apple esté buscando huecos de seguridad en las apps que estás mandando antes de aceptártelas en la App Store, pues aquí nadie está haciendo esa tarea. Pues te pongo ahí, pues con cierto dejo, una herramienta que, pues si sabes, vas a poder utilizar para eso. Fíjate que creo que esto es como un search input que está de alguna manera oculto en la plataforma. Como esta semana, bueno, no esta semana, hace como 2 semanas me enteré de algo que es así como que, güey, chisme caliente, no mames.
¿Sí sabías cuál es el motor de búsqueda más grande para torrents a nivel mundial? Google. Google, güey. Está muy cabrón que... De hecho, muchas de las demandas, sobre todo de Pirate Bay, bueno, cuando fue todo el relajo de Pirate Bay, era de... Yo no estoy cocinando medios para que accedan a los torrents, y en ese caso yo estoy colocando simplemente una liga y me estás enjuiciando, pues ¿por qué no enjuicias a Google, que sí está haciendo una búsqueda y está generando negocio, llevándote a ligas donde vas a encontrar estos archivos, e incluso está haciendo negocio con AdWords que te pueden interesar ahí mismo? Entonces, ¿por qué me enjuicias a mí si el buscador de torrents más grande del mundo es Google? Y de hecho antes funcionaba hacer torrents dos puntos lo que quisieras en Google. Sigue funcionando, güey. Ahora es un nuevo skip ahí que pusieron, que ahora es search file type torrent dos puntos y lo que estás buscando. Y de hecho creo que cambian el skip cada X tiempo, güey. Yo creo que justamente para evitar estos problemas. Pero bueno, lo pueden googlear y también lo pueden buscar en foros al respecto. Hay muchos foros que te hablan al respecto de cuál es el esquema ahorita para poder buscar torrents a través de Google, que es bien sencillo, es simplemente una frasecita previa a tu búsqueda que te va a buscar puros archivos de ese tipo. De hecho, también para archivos ilegales de MP3, pues también sería lo mismo, güey. Google es el buscador más grande de archivos de audio, porque al final del día los motores de inteligencia artificial, los robots de inteligencia artificial que escanean, que hacen todo este taguean web crawling, todo, taguean sin todo. Importarle y ni si es contenido con legal, copyright o no. Exacto. Y cosa que vuelvo a lo mismo con nuestro episodio de la semana pasada que tuvimos con YouTube. Vuelvo a lo mismo, güey. O sea, qué pinche hipocresía de tener errores tan cabrones con desarrolladores de contenido como tú y yo de YouTube que piden registro de contenido a lo pendejo, güey. Cuando por otro lado, pues tagueas todo, ¿no? Ahora, la postura de Google es muy, muy, pues muy, muy fuerte, ¿no? O sea, pues yo tagueo toda la red, todo internet y pues... Trato de bloquear lo más que puedo. O sea, si buscas Windows 7, los resultados, voy a bloquear todos los resultados de torrents. Pero si alguien busca file type torrent, dos puntos, Windows 7, pues es lo que la persona está buscando y está tagueado por mis robots, ¿no? Entonces, es una postura un poco difícil de explicar por parte de Google. Bueno, amigos, se nos acabó el programa. Y de solucionar, güey. Y de solucionar, está cabrón. A fin de cuentas, si nos gusta que el internet sea libre, pues tienes que vivir con ese tipo de cosas, güey. Es correcto. Que no son tan fáciles de controlar, porque pues, a veces con un simple cambio de sintaxis, como dices, o sea, lo que hemos visto con las películas que suben, que nada más las ponen en espejo, o cuando una canción nada más le borran los espacios entre el nombre de la canción. O sea, con cualquier pequeña modificación que hagas, güey, para que la sintaxis sea diferente, pues ya un robot ya no está cubriendo ese caso, güey. Aunque Google haga sus esfuerzos por cubrir cada caso que va detectando, pues siempre está el ingenio humano que va a encontrar nuevas formas de ir llevándolo todo, güey. Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo, amigo. Y... híjole, si no es Google va a ser otro, güey, no sé. Pero lo que sí se me hace muy hipócrita es que le dejen caer toda la riata a Pirate Bay. Cuando, no sé si estás de acuerdo conmigo, güey, pero The Pirate Bay funcionaba como una organización sin fines de lucro. O sea, la gente de Pirate Bay es como la gente... playeras. Es como la gente de Wikileaks, cabrón. O sea, es gente así, o sea, pinches hippies, güey, que no tenían ningún pedo corporativo y son a los que les cargan más la riata cuando tienes a compañías haciendo trillones de dólares con pedos publicitarios súper evidentes y que de todas maneras están metidos en esa jerga. Entonces, bueno, está muy cabrón. Imagínate que tuviéramos a nuestros abuelitos aquí enfrente de nosotros. ¿Cuál de nuestros abuelitos hubiera entendido cualquier mierda que dijimos en los últimos 10 minutos? ¡Ninguno! Y si ustedes se sienten como nosotros y sienten que nadie los entiende con todos los temas de los cuales hablan todos los días y por eso ven podcast de güeyes inadaptados y nerdos como nosotros... y ustedes, ¿que soy un qué? ¡No! Ustedes están buscando tal vez un edificio que esté lleno de gente que habla igual que ustedes y que entiende los mismos temas que ustedes hablan. ¿Por qué no les platicas un poco de nuestro patrocinador? Un edificio que está en la colonia Condesa, que es
son los headquarters de la primer escuela de SAE Institute en Latinoamérica. Patrocinador de este programa. Que ahora está en México. Que está ofreciendo un montón de carreras, que ya redefinió su oferta educativa. Correcto. Y tiene cosas muy interesantes. De hecho, bueno, a raíz de lo que fuimos platicando en el podcast, háblanos un poco de Digital Journalism. Sí, fíjate que, pues, de hecho, no nada más cambió el nombre porque tuviera que cambiar el nombre de Digital Journalism, sino que ahora lo van a ofrecer como un diplomado. Es un diplomado que dura, dame un segundo y te lo digo. Que por favor a primero Clark, edúquese un poco antes de... Sí, hombre. Vaya y toma un diplomado antes de ponerlo en portal. Y luego ponga su página. Bueno, pues nada, amigo, ya no lo van a ofrecer como licenciatura, lo van a ofrecer como un diplomado que va a durar 2 años. O sea, es un diplomado de carrera profesional interesante. El diplomado se va a llamar Periodismo y Comunicación Cross Media. O sea, le están dando un concepto más allá de llamarle únicamente periodismo digital, a decir que vas a ser un periodista que tiene las competencias para poder hacer este concepto tan de moda que ya es el cross media. O sea, ya el medio es el mensaje, no el medio en sí. Entonces, no importa si está en un blog, no importa si está en un iPad, no importa si está en un portal, no importa si está en un periódico, realmente... Si aparece en el TV y novelas. Sí, inclusive que tengas la capacidad de poderle dar transferencia a todo tipo de medios de comunicación a través de tu mensaje, no tanto a través de las especificaciones técnicas. Entonces, pues bueno, está muy, muy interesante. Tengo una... Super urgencia, producción, ¿me pueden ayudar con poder? Se nos va el poder. Se nos va el poder. Bueno, otra carrera de la que hablamos hoy un poco es de videojuegos. O sea, si ustedes aspiran un día a trabajar en Google, la oferta de SAE ahora está dividida en la parte de la carrera de videojuegos. Así es. Ahora está la parte de diseño, donde ustedes pueden aprender todo lo que es bolsa gris. Diseño de personajes, diseño de ambientes para videojuegos, o pueden estar de lo de la producción, todo lo que ustedes van a necesitar para hacer un videojuego, todo el set de personas que tienen que integrar en su equipo. Seguramente vas a tener que poner el otro. Gastos, costos, toda esta parte. La pueden tener en una carrera que yo creo que es única a nivel de Latinoamérica. Ojo, también otra cosa, güey. Hace rato estábamos hablando de que este diplomado de Digital Journalism es un diplomado de 2 años, es un diplomado serio, pero la carrera como tal es una licenciatura que va a tener un reconocimiento de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Entonces estamos hablando de 2 carreras como tal. Una, como tú dices específicamente, es la producción de videojuegos con especialización en diseño, y la otra es la producción de videojuegos con especialización en programación. Ambas durarían 3 años. Entonces, pues bueno, muy interesante que sea, gracias producción, que sea pues una oferta seria, sobre todo eso, una oferta seria. Pues bueno, nada más para cerrar la mención, recuerden ingeniería de audio, que es como... Así como dijimos que el iPad ahorita es el icono de Apple, ingeniería de audio es el icono de SAE Institute a nivel mundial. Producción de videojuegos en sus 2 modalidades, como ya lo mencioné. Digital film y postproducción también dura 3 años, es una licenciatura. Y animación digital, que también dura 3 años. Los diplomados, como ya lo mencionamos, periodismo y comunicación cross media. Y music business, que es un diplomado de 1 año. Y se manejan 2 certificados, uno que es los 2 muy exitosos, el EMP, que es el Electronic Music Production, el productor de música electrónica, que dura 6 meses, pero uno que ha estado abarrotado en los 3 lanzamientos que se ha hecho de este certificado aquí en SAE México, que es el certificado en Ableton Live. No sabes el éxito que ha estado teniendo, me han estado involucrando ahí en qué significa Ableton Live para la industria de la producción musical hoy en día,
y está muy cabrón. Inclusive te puedo decir que me están animando a igual y tomar ese certificado. Está muy muy interesante Ableton Live, y pues nada, no dejen de visitar la página oficial de SAE Institute México, www.sae.mx, y síguelos en Twitter en MéxicoSAE, arroba MéxicoSAE. Así es, y pues bueno, ahí pueden consultar todas sus dudas, todas las preguntas que tengan al respecto, y pueden formar parte de esta nueva experiencia educativa en México y Latinoamérica, amigo, porque nunca habían estado en toda Latinoamérica, y pues ahora somos los pioneros en tenerlos aquí en México. Bueno, también no olviden buscarlos en Facebook, donde están subiendo todo el tiempo. Están subiendo fotografías de cómo está avanzando y avanzando. Es página o perfil. Este proyecto, tienen los dos. Es que dicen que los asesoran un chingón para eso, entonces tienen los dos. Bueno, y pues nada, amigo, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa de Extended V, nos veremos en el programa número 95, donde hablaremos de lo que ustedes sugieran y voten. Recuerden, www.ladaga.com/moderator, ahí van a poder subir durante toda la semana sus notas y votar las notas que vean ahí adentro. No compliques al auditorio, entren a ladaga.com y ahí está, y ahí está en el menú. Ahí está arriba. Ok, me pueden seguir en Twitter, yo fui Salvador Lat. Me pueden seguir en ivincent-vega. Nos vemos en el episodio 95. Hasta luego.